Monterrey, Nuevo León, Agencia Reforma, para que las curules plurinominales sean repartidas entre los mejores perdedores y no entre una lista de personas que no hacen campaña. El diputado Jorge Blanco presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado. El independiente dijo que el recurso legal aplicará para los partidos que se opongan al procedimiento actual que marca el registro de una lista de dos fórmulas de candidatos por la vía plurinominal. El diputado Jorge Blanco. Foto, Agencia Reforma. Si no quieres y te manifiestas en contra de las plurinominales, vas a tener una salida legal que te permita no registrar una lista, que las curules sean asignadas de acuerdo a la representación proporcional por el número de votos, expuso. Cualquier ciudadano que vaya a salirnos el voto va a tener la posibilidad de acceder a una curul, y no va a estar trabajando para que acceda alguien de lista, que el espacio sea para quienes salen a la calle a hacer campaña. La reforma plantea modificaciones a los artículos 145 y 263 de la Ley Electoral del Estado. La propuesta, agregó Blanco, no aplicaría estas elecciones ni será discutida, sino hasta que termine el actual proceso. En esta nota, curules plurinominales perdedores lista campaña Jorge Blanco Ley Electoral Nuevo León.